Final de Señora Isabel, novela que inspiró de Nadie de Canal RCN, Video. La trama de Ana de Nadie, donde sus protagonistas han reconocido en público que tienen química. Tiene como inspiración las incidencias de la telenovela Señora Isabel, emitida entre 1993 y 1994. A pesar de que el dramatizado, del que varios actores ya fallecieron, tiene algunas diferencias frente a la actual producción del canal RCN. Es evidente que hay varios aspectos similares. Vea también, similitud de Paola Turba y Laura Archbold, que comparten esposo en Ana de Nadie. De ahí que se abre la posibilidad, y duda, para muchos, de saber si se repita el mismo final que la historia de hace 3 décadas tendrá el mismo desenlace de la protagonizada por Judy Enríquez y Luis Mesa. Este es el video con el último capítulo de Señora Isabel, en una reciente emisión que hizo Señal Colombia y que fue replicado por medio de la cuenta de YouTube Series para recordar. Miguel Ángel, antes interpretado por Luis Mesa, es un personaje que ahora se llama Joaquín, al que le da vida el actor Sebastián Carvajal, que tiene una relación sentimental con una finlandesa. A pesar de la insistencia del hombre, la mujer insistió en avanzar su vida sin pareja, pues había finalizado su anterior relación sentimental con el padre de sus 3 hijos. Una interpretada por una actriz que ahora anda lejos de Colombia. Tiempo después de esa determinación, Isabel y Miguel Ángel se reencontraron y se despidieron con mucho cariño. Mientras una voz indica el éxito que cada uno obtuvo a pesar de la distancia.